vamos al norte, también para el sur, luego al oriente, también al poniente. Somos de la tierra y ya ella vamos. Somos de la tierra y ya ella vamos. A los cuatro vientos pido permiso y ya se escucha la sonaja. Esta voz para nada se raja y mis pasos andan en el piso. La ilusión que de mí hizo abrazarme a diario a la vida, sin censura, sin miedo, sin brida, porque con la palabra luchamos. Por eso quiero que entendamos que esta llama está encendida. Cuando llegue mi horizonte, tan solo quiero escuchar quién a la otra vida me ha de guiar. Ojalá y sea el pájaro sensontle, para que la oscuridad yo afronte y pueda encontrar la luz y la paz, porque la vida es muy fugaz y lo material aquí lo dejamos, porque solo en palabras floreamos para poder vivir mucho más. Cuatro rumbos hay en el camino y todos sobre la tierra. Cada uno su misterio encierra y para algunos son destino. Ya ahorita a ustedes les conmino para que pongámonos a reflexionar. Un buen camino hemos de buscar, hagamos caso al corazón, sigamos la vela de la ilusión, porque todos nos debemos amar. Buenos días, muchas gracias a todos. Como bien lo decía el maestro Toño, mi nombre es Jesús Arasúa y siempre desde hace muchos años, más de 15, Brian me acompaña haciendo esto. Regularmente hacemos algo que se llama cuentos para cantar como niños, lectura de cuentos, animación de cuentos y demás. Y el día de hoy estamos presentando algo mezclado, algo que se llama Somos de la Tierra y a ella vamos, que es poesía en voz alta para reflexionar, pero poesía acompañada con todos estos instrumentos maravillosos y en este lugar maravilloso que nos hacen sentirnos que esta tierra es el vientre de nuestra madre, porque de aquí somos y ahí llegaremos. Entonces vamos a continuar y por ahí, bueno, lo vamos a ir mezclando, porque también necesitamos sentirnos como niños. Tenemos que regresar al asombro y mirar con otros ojos. Habitualmente no apreciamos el canto de la mariposa, el vuelo de la mariposa, el canto de las aves, el vuelo de la abeja, etcétera. Pero de eso se trata, de que motivemos a los jóvenes, a los niños, a que este mundo sea diferente y que sea un mejor mundo posible. Estamos en un sueño que tiene que ser muy grande, tan grande, que ahí quepamos todos. Esto se llama Ama la Vida. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo pedir? Ama la vida, el dinero no es felicidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te haga sonreír? Busca la felicidad y siempre sonreír. Ya viste la luna, sentiste el sol, oliste las flores, eso es amor. Ya viste la luna, sentiste el sol, oliste las flores, eso es amor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo pedir? Ama la vida, el dinero no es felicidad. ¿Qué
te hace feliz, que te haga sonreír. Busca la felicidad y siempre a sonreír. Ya viste la luna, sentiste el sol, oliste las flores, eso es amor. Ya viste la luna, sentiste el sol, oliste las flores, eso es amor. Bueno, y ahora sí vamos a invitar a todos que hagamos una rueda ahí. Vamos a jugar como niños. Todos. Los que son adultos, agarren sus niños y díganles cómo se juega esto, que dice así. Vamos a hacer una rueda ahí.